Nos íbamos a hablar de este informe que ha preparado nuestra compañera Constanza Tomasiello, que tiene que ver con el impuesto rosa, estos centavos o pesos de más que tenemos que pagar las mujeres en distintos elementos o productos que utilizamos, a diferencia de los hombres. Todo más caro para ellas y más baratos para los hombres en un mundo machista. La pregunta es ¿por qué? Y si es que se da así. Si usted va por la calle y lee impuesto rosa, no se alarme. No es una nueva tasa a pagar, sino se define como un tributo oculto que se abona por un mismo producto o servicio orientado a mujeres respecto al orientado a los hombres. Es decir, solamente por el hecho de estar dirigido al público femenino, aumenta su precio. Si bien es cierto que los precios están liberados en Argentina, también es cierto que acá hay una discriminación de precio con una diferencia entre la mujer y el hombre, donde los productos de las mujeres son más altos que los de los hombres. Entonces nosotros lo podríamos encuadrar como trato indigno por la diferencia de precio que puede llegar a suceder. Si bien es cierto, es una política comercial para expandir el mercado también, como para atraer a los consumidores, también es cierto que está induciendo error, engaño al consumidor, y para eso está la Ley de Defensa Consumidor. En los comercios mendocinos estas diferencias no se ven tan marcadas, pero esta tasa opera en algunos sectores. Por ejemplo, en el cuidado de higiene, una caja de pastillas para dolor muscular cuesta 41 pesos, mientras que la misma droga pero orientada a dolores menstruales cuesta 42 pesos. En los perfumes, uno para hombres alcanza los 316 pesos, mientras que uno para las mujeres sube a los 339 pesos. En el caso de las máquinas de afeitar con el mismo tipo de cuchilla, la diferencia es más notoria. La azul sale 84 pesos con 50, mientras que la rosada 138 pesos. En los antitranspirantes hay apenas unos centavos de más, 51 pesos con 60 contra 52 pesos con 20. El hombre debe pagar 170 pesos por un corte de cabello, mientras que la mujer abona 240 pesos. Pero en otros servicios también se marca el valor agregado. Comprar un disfraz de superhéroe o personaje de película cuesta 520 pesos, mientras que el tradicional de princesa sale 600 pesos. En el gimnasio, varones y mujeres pagan una cuota mensual aproximada de 700 pesos, pero para usar la cinta, que usualmente es más utilizada por mujeres, hay que depositar un extra de 200 pesos. Como el hombre quizás es menos apegado a usar ciertos productos para que los pueda consumir, tienen precios más bajos. Y es el mismo que utiliza la mujer, solamente que le cambian el color. Bueno, también se está discutiendo esto a nivel mundial, el tema de los colores, o sea, que se empiecen a unificar los colores, bueno, que ya no sean rosa o celeste. Entonces creo que viene un cambio de paradigma en este aspecto, y creo que eso también va a llevar a unificar el tema de los precios. Es un problema de mercado. Sí. Hay un mercado como para todo, hay mercado de distintos valores, distintas calidades, y bueno, el consumidor es quien elige, y si están es porque hay consumidores para eso. Ante esta desigualdad en valores, desde Defensa al Consumidor alertan que el usuario puede realizar una denuncia. Y si nota la diferencia, le saca fotos y acompaña las evidencias, puede llegar a hacer la denuncia. Al 148, opción 3, y nosotros lo verificaremos. Si se verifica y el consumidor tiene razón, se sanciona al negocio, al proveedor, al supermercado, y obviamente que después, si queda firme y termina el proceso, nosotros lo publicamos en nuestro registro de infractores. Sin embargo, se resalta que el poder de elección está en el consumidor, que pueda adquirir la opción más barata aún estando identificada con el color celeste. No compro la rosada, compro la celeste. También tenemos que entender que el poder lo tenemos los consumidores, por lo cual yo también opto qué es lo que quiero. Y si yo no lo compro, y si varios consumidores no lo compran, van a tener que cambiar la estrategia de comercialización, porque la empresa necesita, o la organización necesita, seguir estando en el mercado. Yo creo que cada uno elige lo que quiere comprar. Hoy día tenés variedad en la ciudad, tenés distintos tipos de variedad, producto, calidad, precio, y de una punta a la otra. Por eso el mercado creo que es el que manda en este sentido.